manejo de las tasas de interés. 9:09. Don Tulio Gómez es el presidente de la América de Cali. De su América de Cali, Ricardo. Dueño. Héroe nacional. ¿Héroe quién? Don Tulio Gómez. ¿Y eso? Pues sí, porque tiene el honor de ser el dueño del equipo más importante del fútbol colombiano. Bueno, me parece... ¿Del que, más importante? ¿Qué tal esto, por Dios? Me parece que lo ve con los ojos... Exagerado. Los ojos del cariño. Hipérbole. Don Tulio, buenos días. Buenos días, Néstor, y al demás equipo de trabajo. Un saludo. Es que aquí el América y usted tiene muchos hinchas, don Tulio. En todo el país y en todo el mundo me encuentro hinchas del América. Es impresionante. Sí. Don Tulio, bueno, yo no lo soy, pero quiero preguntarle, me alegraría mucho que viniera Arturo Vidal. ¿Está confirmado que el Rey Arturo, el muy legendario jugador chileno, viene para el América de Cali? No, aún no está confirmado, porque te voy a contar cómo empezó todo. Como él tiene su pareja en Cali, mantiene mucho en Cali, en algunas entrevistas dijo que le gustaría jugar en el América de Cali. Y empezaron los rumores. Ante esos rumores dije, vamos a averiguar cuáles son las cifras. Hablé con el agente, con él conversé ayer, chateamos, y tiene oferta de Boca y de Colo Colo. Ahí estamos nosotros teorizando en la pelea, no es fácil. Ya tenemos un patrocinador que nos apoya. Es un jugador que cuesta por ahí 1.8 millones de dólares de salario al año. Las arandelas, pero nosotros estamos pagando 1.200.000, pero vamos a ver cómo se pone la pelea. Pero en este momento la conversación, don Tulio, la están haciendo directamente con el jugador, con los agentes, está mediando también su pareja. ¿Quién toma la decisión finalmente, don Tulio? No, yo hablé con él y me puso a hablar con el agente, sino que ayer le dije pues que aflojara un poco, teniendo en cuenta que es una ciudad que es muy barata, que aquí sería un ídolo y que tiene su pareja. Dijo, todo eso está muy bien, pero yo también tengo mis gastos y mis costos. Hablé con el agente y ahí estamos pendientes de ver si podemos acercarnos. ¿Y hay un plazo que se fija América, don Tulio? El problema es que hay dos equipos más empuja, pero si nosotros necesitamos definirse de aquí al 15 de enero, porque el 20 entendemos el primer partido de la Copa de Play. Claro, hay unos plazos. Don Tulio, los mandó a hablar con el manager, Arturo Vidal. ¿No sí, tuvieron señor. Que pasar por el filtro de la esposa, de la compañera sentimental de Arturo Vidal, que además es caleña? No, me imagino que ella querrá que su pareja esté con ella aquí en Cali. Sería maravilloso. Claro. ¿Ella vive en Cali? Sí, señor, ella vive en Pase. Sí, claro. Ella vive en Pase. ¿Qué tan frecuentemente va Arturo Vidal a Cali? ¿Qué saben ustedes de eso? Yo me cuento por las noticias, por sus fotos, pero sí, él es ha sido visitante de Cali. ¿Y por dónde les llegó el rumor de que eventualmente Arturo Vidal podría estar interesado en jugar en la Mechita? Por ahí en la prensa, en las redes sociales y noticias, entonces dije, vamos a ver si es posible. Es un lugar costoso, pero vale la pena hacer el intento. Pues, vamos a hacer, contamos aquí haciendo las sumas y las restas, don Tulio. Estaremos hablando de un sueldo aproximado mensualmente de 500 millones de pesos. No, un poco más. Un poco más. Sí. A ver, 1.800.000 a 407.200.000, yo por todo se da 600 millones de pesos. 600 millones mensuales. Pero, ¿y la oferta es de cuánto tiempo, don Tulio? Él quiere 2 años, nosotros queremos 1 año. Pero tenga en cuenta que un jugador, cuando usted le dice que vale, que su salario es 100 pesos, sale por ahí 140 o 150. La gente se lleva el 10% más, claro. Los impuestos, casa, carro, seguridad. Eso tiene otros. Eso cuesta el 1.5% más. Es decir, se puede acercar a 900 millones mensuales. Ahora, pero don Tulio, América tiene ya 4 extranjeros confirmados. Solo pueden jugar en Colombia 3 en cancha. En Copa Suramericana es distinto y el objetivo de América es clasificarse a la fase de grupos de la Suramericana. No importa que tengan los cuatro extranjeros, o si viene Arturo Vidal como un quinto extranjero, ¿se irá alguno o qué están mirando en este tema? Exactamente, nos toca rescindir a uno. Ah. Ahí vienen unas decisiones adicionales en caso de que se logre. Pero siendo sinceros, don Tulio, de 1 a 100, ¿qué tan cercana ve a 100 la posibilidad de que Arturo Vidal llegue a la Mechita, llegue a la América? Teniendo en cuenta que Colo-Colo es el equipo en el que comenzó su carrera, uno de los primeros equipos de Arturo Vidal, y es de su país, en Chile. Y pues Boca es Boca. Y La Plata también funciona muy fuertemente. ¿Qué tan cerca está Arturo Vidal hoy de llegar a la América? Fue de ser 50.
50 es mucho. No crea, entre tres equipos 50 es una probabilidad que no es despreciable. ¿Cuándo podría darse una nueva reunión, don Tulio, para poner las cartas sobre la mesa con el representante de Vidal y decir, bueno, ¿vamos o no vamos? Entre hoy y mañana estaremos dialogando con el agente. Ah, pero está, es decir, ya cerca. Es decir, ya la oferta está, únicamente falta la respuesta de Arturo Vidal, don Tulio. Sí, no, ya hicimos una oferta y ellos dijeron, súbale. Pero estamos ya tenemos un patrocinador que nos va a apoyar. Estamos gestionando con otro patrocinador. ¿Se puede decir el patrocinador? No estoy autorizado, pero en su momento lo diremos. ¿Y es inversión local? Sí, aquí. Bueno, después nos cuenta. Don Tulio, ¿por qué quiere América un solo año para Arturo Vidal y no dos años como quiere el futbolista? Porque tiene 36, si tuviera 25, 28, hasta por 3 o 4 años. 36. Pero usted sabe que los jugadores, en la medida que avanza el tiempo, ellos van bajando el rendimiento. Claro. ¿Y el tema de las lesiones les preocupa a ustedes? ¿Las lesiones de Arturo Vidal le preocupan a la América? ¿Lo tienen en cuenta dentro de la negociación? Sí, él se lesionó la rodilla hace poco, averigüé, como que no ve nada grave. De todas maneras, nosotros haremos exámenes médicos para ir a la fija. Don Tulio, y el tema disciplinario, en alguna oportunidad, pues el rey Arturo ha estado envuelto en situaciones de ese tipo, sobre todo con la selección chilena. ¿Le gusta la noche? ¿Le preocupa eso? Le gusta la noche, imagínese con la noche caleña. Pero es que aquí tenía la pareja. Es una buena diferencia. ¿Y quién dijo que uno con la pareja no puede ser necio? Pero yo me diferente en la casa. Tiene la contraloría encima. No. Sí. ¿Usted, pues, cómo? ¿Usted solo sale a rumbear con su señora, don Tulio? Solo, sí, solo con ella. Me salga con otra, me mata. Diga lo contrario y verá lo que le pasa, ¿no? Así es. Óigame, don Tulio, esta sería la contratación más importante del fútbol colombiano en mucho tiempo, ¿estamos de acuerdo? Sí, señor, aunque hay que decir que en la época del Dorado vinieron buenos jugadores. No, pues en la época del Dorado no, en la época de América de Cali en los años 80. Los mejores jugadores del mundo pasaron por el América de Cali, hasta donde recuerdo, ¿no? Careca, Cabañas, Bataglia. Cabaña vino del Cosmos. Cabañas venía a jugar con Pelé en el Cosmos. Claro. Sí. Yo en esa época le cogí cierto afecto al América de Cali. Bienvenido siempre, Néstor. Bueno. No, pero el afecto me pasó rápido, quiero decir. Le cogí afecto, pero lo solté relativamente rápido. Don Tulio, si esta es la contratación más grande después de ese América legendario de la generación de las estrellas de los años 80, bueno, era la época también de los Rodríguez Orejuela, ¿hasta dónde está dispuesto usted a llegar en temas de billete, en temas de plata? Nosotros no podemos enloquecer, tenemos que ser muy responsables y por eso estamos buscando otro patrocinador y que no se saque a nuestro presupuesto. Obviamente aquí hay un retorno a la inversión por abono, boletería, merchandising, etcétera. Entonces siempre tenemos que mirar cuánto invertimos y cuánto regresa. Sí. 600 barras sería el sí, más o menos mensual. Solamente el sueldo, 600 millones mensuales para Arturo Vidal. Súmele a eso las arandelas. Las arandelas. La casa en Pance, la seguridad, el carro y demás. ¿Cuánto vale todo Arturo Vidal con juguetes, don Tulio? Entre 900 y 1000 millones de pesos mensuales. ¿Mensuales? Sí, claro, pero le va a tener apartamento en París, ¿cómo? ¿De dónde salen los 1000 millones? Incluyendo el sueldo. Sí, claro. Claro, es que es el sueldo, más impuestos, más funciona la gente. Eso vale. Más etcétera, sí. Usted, la mujer de Arturo Vidal, que es caleña, es hincha del América, ¿cierto? Es lo que tengo entendido, que es hincha del América. ¿Usted ha hablado con ella? No he tenido el placer. Pero con ella es que hay que hablar, don Tulio. Sí, ella, ya es que ella le está diciendo, Arturito, venga para acá. ¿Ella le dice Arturito? Pues sí, porque a mí me dicen Tulito, entonces más que el día. ¿Su mujer cómo le dice a usted? A mí dice mi amor, Tulito. Dependiendo si usted ha sido juicioso o necio. Sí, si no, Tulio. Don Tulio, mire, don Tulio, como yo veo que hay tantos hinchas del América, aquí comenzando por mi vecino, que usted sabe quién es, por Ospina, ¿por qué no le dice a los hinchas del América que se bajen también y que pongan algo de los 1000 millones que vale? Vamos, ponemos. Que ayuden con algo, ¿no? Ponemos.
Sí, sí, hay que... Que compren abonos. Abonos, pero siempre ponemos. Y sacar camisetas, que le doy un ejemplo. Uy, cuando claro. Cuando el Real Madrid llevó a Papa Chicharito 100 millones de camisetas a 200 euros. Grandes, claro. Yo, por ejemplo, compraría ahí ya la camiseta de América con Vidal. Con Arturo Vidal. Sí, claro. ¿Cuánto vale una camiseta de la América de Cali, don Tulio? 240, 250 mil. Pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Cuál? Que cuando llegue Vidal a la América a los tres días, ya habrán camisetas de él chiviadas en la calle. ¿Y eso no se puede hacer nada con el chiviado? Yo no sé. No, aquí esa vale 25 mil, don Tulio. Ahí es difícil. Sí, sí. Ahí sí hay que poner mi camiseta chiviada, hay que quemarla porque no nos perjudican. Sí. Don Tulio, en este momento, hoy es 11 de enero, son las 9:19. ¿Su nivel de optimismo para contratar a Arturo Vidal en qué punto está? En un 40-50%, porque estamos peleando contra Boca, contra Colo Colo. Recuerde que los recursos de esos equipos son mucho más altos. Le doy un ejemplo. En los equipos en Colombia, incluyendo grandes y pequeños tipo A, reciben $1 millón al año por derechos de televisión. En Chile reciben 4 o 5 millones, en Argentina 8 o 10, en Brasil 25 millones. O sea que aquí nos toca hacer muchos malabares para conseguir plata con patrocinadores, promociones, venta de jugadores. Por eso un equipo grande para ser sostenible tiene que tener siquiera uno o dos jugadores al año. Sí. Don Tulio, me están mandando algunos oyentes fotografías de la novia de Arturo Vidal. Sonia y Sasa. Ya veo usted por qué no ha hablado con ella, don Tulio. Sí, es muy linda, la verdad que es muy linda. Sí, yo tampoco hablaría con ella, don Tulio. No, eso es un peligro. Sí. Don Tulio, y hay unos oyentes que me están haciendo la siguiente cuenta. Víctor, usted que es el hombre de la economía y de las matemáticas, ayúdeme. Hágale, a ver. Si Arturo Vidal vale 1,000 millones de pesos mensuales, esos son 12,000 millones de pesos en un año, ¿cierto? Sí, señor. Es correcto. Estamos hablando de ¿cuántos millones de dólares? $3 millones. Si lo ponemos a 4,000. ¿Y cuánto le ofrece Arturo Vidal el Boca, por ejemplo, los equipos que lo quieren? ¿De qué nivel es la diferencia, pues? Póngale un 40-50% más. ¿Verdad? Sí, claro. Mire, y estamos cerca de llegar al segundo patrocinador para que se logre acercar América a esa oferta de Boca o de Colo-Colo. Sí, hoy tengo una conversación pendiente con una persona. Don Tulio, ¿y América es inflexible en la extensión del contrato? ¿O es a un año o es a un año? Pues tengo que también hablar con los patrocinadores y también le apuestan a 2 años. Sí. Nivel de optimismo en este momento me parece que por debajo de la mitad. Don Tulio, es un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos. Le deseo feliz día y suerte en la negociación con don Arturo Vidal. Muchas gracias. Feliz año para todos. Feliz año, don Tulio.